José Carranza y César Humberto García Primo son dos peruanos que emigraron del país para alcanzar una triste notoriedad. Ambos son asesinos en serie y sus crímenes han horrorizado Estados Unidos y Argentina. Dos asesinos peruanos estremecen al mundo por la terrible crueldad con que cometieron sus crímenes. Uno de ellos en los Estados Unidos, el otro en Argentina. José Carranza es el nombre del autor de la masacre en la Universidad de Newark, perpetrada el año 2009 y por la que ayer recibió una condena de 155 años de prisión. Junto a sus tres cómplices, Carranza asesinó a tres jóvenes estudiantes afroamericanos a quienes asaltó y disparó directamente en la cabeza. La hermana de una de las víctimas, que sobrevivió a un balazo en el cráneo, un machetazo en el cuello y el ultraje sexual, fue testigo clave en el juicio. Tras dictar sentencia, el juez Michael Rabin señaló que Carranza, de 32 años e indocumentado, solo podrá solicitar la libertad condicional después de cumplir 107 años de cárcel. El otro criminal de nacionalidad peruana es César Humberto García Primo, alias el Loco César o Mata por Gusto, quien ha estremecido a Argentina por sus crímenes en serie. Este sujeto, que también se dedicaba a vender drogas en la Villa 31 de Buenos Aires, es acusado de asesinar a 8 personas, la mayoría de nacionalidad también peruana. El Loco César elegía una casa como su centro de operaciones para la venta de drogas, desalojaba a quienes vivían en ellas. Si se resistían, los mataba a balazos. La búsqueda comenzó cuando quitó la vida a un joven de 19 años, acribillándolo delante de toda su familia en el 2011. El padre de la víctima lo reconoció y denunció, comenzando así su cacería. Fue muy difícil para la policía argentina dar con su paradero, pues el Loco César usaba al menos 5 identidades y 13 teléfonos celulares. Un pequeño error condujo a la policía hasta su paradero. Asentó su verdadera dirección en el barrio de La Reja, en la partida de nacimiento del hijo que tuvo con una de sus amantes. Hoy se encuentra procesado por la justicia argentina y le espera un destino similar al de Carranza en los Estados Unidos. Momento de nuestra primera pausa en 24 horas y al volver, en la reconstrucción del secuestro de Beatriz, comerciantes y público intentaron linchar a su secuestradora y también otra interrupción en juicio del caso Pfeffer sobre lacrados. Con pruebas habrían sido violados. Y también modelo Carla Casos involucrada en aparatoso choque en Miraflores. Con estas imágenes, volvemos.